ahora llegó y repartir un poco entre deporte y también solidaridad es muy bueno. Israel Damonte, gracias, felicitaciones por este acto solidario. Bueno, buenas tardes. Sí, contento de estar acá, de la invitación, de poder compartir un rato con algunos chicos. Así que bueno, agradecido también a que se acuerden de uno. Bueno, ¿cómo no nos vamos a acordar y cómo no se va a acordar la gente joven? Si, bueno, uno de nuestra ciudad, un joven de nuestra ciudad con todo el sacrificio está triunfando en Estudiantes. Sí, bueno, peleándola siempre, la verdad que me, ya llevo muchos años en el fútbol. Quizás estoy un poco ya en la parte final de mi carrera, tratando obviamente de hacer las cosas bien y de mantener el nivel para seguir jugando en primera, que es lo más lindo, pero a la vez lo más difícil. Y bueno, tratando de dar una mano siempre que se pueda. Me gusta ayudar, acercarme a la gente, y bueno, en este caso me hablaron de poder venir a dar una charla a algunos chicos, gente de fútbol. Lamentablemente no ayudó el tiempo, pero bueno, aproveché para venir a Salto, que siempre me gusta, a ver a mis amigos, a ver a la gente de acá de Salto, el aire de Salto que a uno lo rejuvenece un poco, así que bueno, charlar un ratito y después ver si puedo llegar a ver el partido hoy que juega Sport, bueno, que está mi hermano, a ver si lo puedo ver un poco. Bueno, sería realmente importante para toda la gente, ¿no? Que estés ahí en la cancha como en viejos tiempos. Sí, obviamente yo soy hincha Defensor, se sabe, bueno. Pero tengo a mi hermano, así que bueno, poder acompañarlo de las tantas veces que me han acompañado ellos, así que sería lindo poder llegar y ver un ratito de partido. Bueno, deportivamente, ¿cómo estás? Bien, creo, bueno, terminé el semestre anterior con algunas lesiones, creo el equipo a nivel grupal no fue bien, tuvimos un buen torneo, nos caímos al final, bueno, que fue donde nos pasó Boca, que terminó primero, y tuve algunas lesiones que me terminaron sacando un poco de algunos partidos. Y bueno, por suerte pude hacer una buena pretemporada, arranqué bien esta nueva etapa. Se viene un torneo tan complicado con muchas competiciones que tenemos. Nosotros jugamos Copa Libertadores, torneo local, Copa Argentina también, y bueno, quiero llegar de la mejor manera, a ver si puedo evitar el tema de las lesiones, que son las que después te terminan sacando y te hacen perder parte importante de los torneos, ¿no? Así que espero poder estar, vengo bien, y bueno, esperando. Un momento complicado para el fútbol, ¿no? Sí, la verdad que lamentablemente el fútbol argentino está pasando un mal momento, ¿no? Es poco serio, quizás un poco lo que somos también como sociedad, como país también a nivel político, y bueno, en AFA pasa lo mismo. No está al margen y bueno, se nota, nosotros lo sufrimos, lamentablemente no se sabe bien qué va a pasar, quién se va a hacer cargo, pero bueno, esperemos que se solucione, y creo que tenemos al mejor jugador del mundo, y que es Messi, obviamente, y tratar de aprovechar un poco y darle seriedad a lo que él es como jugador, para que la selección le haga bien y bueno, y que el fútbol argentino esté donde tiene que estar, porque es una de las ligas importantes en el mundo que tiene grandes jugadores y termina llevando muchos jugadores también a otras ligas importantes. Entonces estaría bueno que el fútbol se acomode y que sea un poco más serio. Te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.